Ahora se está haciendo en medios todo un análisis alrededor de la figura de Tania Shuktan, la fiscal que llevará el caso y quien es conocida por ser implacable. Todavía es muy temprano, pero ¿qué podemos esperar en un eventual veredicto de la magistrada? Están aprendiendo unos a otros los jueces y las juezas de que Trump se le pide que no hablen los medios sobre el juicio y lo hace, de que no amenace a los testigos y lo hace. Entonces cada vez han sido un poco más estrictos y más claros en cuanto a las consecuencias que tendrá que no siga los lineamientos. Debemos acordarnos ahorita que Trump está en libertad bajo fianza y que si rompe los términos de su fianza, en teoría podría ser metido a cárcel. Es poco probable que lo pongan en prisión por el tono político de estas acusaciones, pero sí está empujando a las juezas a que sean más estrictas con él. Ahora, hasta el momento, el presidente Joe Biden se ha mantenido en silencio sobre los líos judiciales de Trump en plena campaña electoral, contrario a lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de su hijo Hunter Biden, que ha sido utilizado por los republicanos. ¿Qué estrategia hay detrás de este silencio del mandatario? Bueno, es un ejemplo de la división de poder, de que esto no es algo que esté llevando el Congreso, como llevaron las audiencias del 6 de enero, ni que esté llevando la Casa Blanca en sí el Ejecutivo, sino de que esto es algo que está llevando el Departamento de Justicia, las Cortes, el Estado de Georgia. Entonces, Biden está corriendo o correría probablemente contra Trump en las próximas elecciones, por lo cual quiere marcar una distancia y mostrar que él no está involucrado de manera personal en este juicio, sino que son las cortes, los juzgados y los jurados de ciudadanos que decidirán si Trump es culpable o no.